Sabaikir, Yasayiwa Marjaban, Bikun Finis. Soy Ana Sofía Otero y seré su guía turística. Soy Ana Sofía Varela y les hablaré sobre el turismo cultural del país de Egipto. El primer lugar que visitaremos será el río Nilo. Con una extensión de casi 7.000 kilómetros, el Nilo es el segundo río más largo del mundo, por detrás del Amazonas. El Nilo es hogar de cientos de especies, entre los cuales se encuentran más de 120 tipos de peces y diferentes reptiles, resaltando el cocodrilo de Nilo. En la escultura se encuentra en la ribera del río Nilo, a 20 kilómetros del suroeste del centro del Cairo. Fue esculpida en el siglo XXV a.C., formando parte del complejo del rey en la cuarta dinastía del país. A 18 kilómetros del Cairo se encuentran las pirámides de Giza, que no solo son los monumentos más importantes de Egipto, sino también los más antiguos del mundo. Las tres pirámides principales son Keops, Kefren y Micerinos, además de tres pirámides más pequeñas. A pesar de que estamos hablando de monumentos muy grandes, en su interior cuentan con pequeñas cámaras a las que se accede por estrechos pasadizos, así que no es el lugar ideal para los claustrofóbicos. En Egipto se encuentra el Museo de El Cairo, en donde se tiene en custodia la colección de los objetos de la época de Egipto. Posee más de 126.000 objetos y es visitado por más de 2 millones de personas al año. Volar en un globo aerostático es una experiencia única, y si nunca has volado, que Egipto sea el primer lugar es algo que nunca olvidarás. Las vistas de Luxor desde las alturas son increíbles, y si el día es favorable, veremos los templos de Luxor, Karnak y Hatshepsut. Ahora les voy a compartir sobre el templo de Luxor. Este templo fue transformado en campo militar. El edificio aún se sigue manteniendo con sus estructuras. El visitante también tiene la oportunidad de atravesar por dos perisitlos y la columna que enlaza estos patios. Las salas conservan la gran parte de sus baldosas. Bueno, este fue el recorrido del turismo egipcio. Espero que les haya gustado muchísimo y también les voy a invitar a que investiguen más sobre la cultura del país y visiten sus sitios turísticos. Ahora, shukran lisa karitum. Gracias por su visita. Dale. Hello, good morning. My name is Katrina, and welcome to Solomon Island. Hoy mi compañero Christian y yo vamos a hacer sus guías turísticos a este hermoso archipiélago llamado Isla Salomón. Voy a empezar hablándoles del Museo Nacional de este país. Este es muy popular, ya que en él se encuentra gran parte de la historia de esta isla, como aviones y armas usadas en la Segunda Guerra Mundial, ornamentos de tallo de madera, que por cierto es una de las actividades típicas de este archipiélago, entre otras. Está ubicado en la capital llamada Honiara y cuenta con demostraciones de bailes típicos en vivo y otras muestras de cultura popular. Aquí se puede encontrar turismo de tipo cultural. Como mi compañero me dijo, me llamo Cristian y hoy voy a hacer su guía turístico por estas islas. El primer lugar que vamos a visitar es la isla Giza. Esta isla es la capital de la provincia occidental. Este turismo que estamos haciendo se llama Sol y Playa, debido a que estamos en una playa que se llama Malsoforoma. Como se dieron cuenta, llegamos en un ferry y nuestra trayectoria duró 25 minutos. Un dato curioso de esta isla es que su capital, Valletta, es la más pequeña de Europa. Isla Santa Cruz. Las selvas Vanuatu se pueden localizar en esta isla y es uno de los atractivos turísticos más importantes de todo el archipiélago. Esta zona ecológica cuenta con varios árboles frondosos tropicales y subtropicales húmedos, por los que presenta un lugar para adquirir conocimiento sobre las diversas especies de árboles que existen en esta región, y es uno de los lugares donde puedes encontrar turismo tipo natural. Al siguiente lugar que vamos a ir es a la isla Renel. Estamos en la isla más al sur del Océano Pacífico. Esta isla está sujeta a frecuentes huracanes. Esta isla tiene algo interesante y es que tiene el segundo atolón de coral más grande, y el turismo que estamos haciendo es playa y sol, igual que las islas Giza. Hola, Bella. Es una de las puertas de entrada a las Islas Salomón, ya que es un puerto popular debido a las visitas frecuentes que recibe.
Además que es un lugar hermoso para vivir una experiencia inolvidable, este es un lugar donde puedes apreciar una hermosa vista que seguro no olvidarás. Aquí podemos encontrar turismo de tipo natural. Muchas gracias. Ahora vamos a la tercera y última isla de nuestro paseo turístico. En este momento estamos en Colombáncara. Su origen es un estado volcán, el Monte Bebe, y este último turismo fue el ecológico. Nuestro contexto global es globalización y sustentabilidad. Gracias por haber estado en nuestro paseo. Buen día, bienvenidos camarones. A continuación, mi compañero Manuel Torres y yo, José Cedeño, les queremos presentar 6 sitios turísticos que deben conocer que se encuentran en Camerún. Y comenzamos por el Parque Nacional Wassa, el cual es el safari más grande de todo Camerún y siempre está abierto a las 4 estaciones, así que puedes visitarlo cuando tú quieras. Podemos entrar a este lugar ya sea vía avión, ya sea por barco o por autobús. Y los tipos de turismo que se pueden hacer aquí son turismo deportivo y turismo de aventura. Continuamos con el Sendero Camerún, considerado como África en miniatura, o África en su máxima expresión, ya que este conserva tanto la fauna y flora original de África. Este sitio es considerado por muchos como uno de los mejores de toda África y de todo Camerún. Aquí también podemos encontrar una diversidad de minerales y una variedad gastronómica bastante amplia. El turismo que se puede hacer aquí es gastronómico y de aventura. Y también podemos viajar a este lugar, ya sea por autobús o por avión. Siguiente a esto, tenemos al Palacio Real y Museo de Fumbam, un lugar que posee también la mayoría de la población musulmana de Camerún. Este lugar también es considerado como un patrimonio artístico del país, y es el lugar más hermoso que puedes ver acá. Este palacio también posee un mercado, y venden bastantes cosas, así que si quieres ver algo nuevo, con mucho gusto te podemos invitar a este lugar. Principalmente el turismo de este lugar es religioso, pero también puede ser gastronómico, artístico y cultural. También en el palacio se exhiben obras que hicieron los antiguos pobladores de Camerún. En este lugar podemos llegar ya sea vía por autobús o ya sea por avión. Los dejo con mi compañero Emanuel Torres. Buen día, bienvenidos a Oscar Meravis. Los integrantes de mi equipo es José Cedeño y mi persona Emanuel Torres. Hoy les vengo a invitar a aprender más sobre estos 3 hermosos lugares. Empezamos con la Reserva de Fauna de Dejá. Es un lugar muy grande en el bosque virgen. El 90% de la reserva es un bosque y en el medio tiene un hermoso lago. Su turismo es de sol y playa. El Manu National Park, un parque muy grande con una diversidad de especies de animales de todo tipo, tienen aéreos, terrestres y acuáticos. Su turismo es de aventura. Y por último, Limbé. Es una ciudad que actúa como principal atender a todos los turistas que vienen a aprender y observar la belleza de la zona. Su turismo es de cultural y el turismo de excursión. Ahí están Slimbe, Reserva de Fauna de Ja y el Manu National Park. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Gracias. Hello, my name is Francisco Paradas and today we are going to give you a tour of Australia. Puente del Puerto de Sydney. Está ubicado sobre la preciosa bahía de la ciudad y comunica el distrito central del negocio del sur con la zona comercial y residencial del norte. Es una de las principales referencias arquitectónicas de Sydney. Es un puente de estructura en arco inaugurada en marzo de 1932. Playa Bondi Beach. Es una popular playa. Tiene alrededor de 1 kilómetro de largo. Recibe muchos visitantes. El extremo meridional de la playa está reservado para el sur, otro espacio conocido como el Expreso de los Mochileros, debido a su proximidad a la parada de autobús. Las banderas amarillas y rojas definen las zonas seguras para nadar. Casa de la Ópera de Sydney.
Está situada en la ciudad de Sydney, al sur de Australia. Es uno de los edificios más famosos, declarado en el 200 Patrimonio de la Humanidad, inaugurado el 20 de octubre de 1973 por Su Majestad la Reina Isabel II. Allí se realiza obras de teatro, baile, óperas o producciones musicales. Es una construcción expresionista hecha con una serie de canciones prefabricadas. Tiene 5 teatros, 5 estudios de ensayo, 2 salas principales, 4 restaurantes, 6 baños, numerosas tandas de recuerdos y 42 camerinos. Pa. Hello, good morning. My name is Diego Toro. Welcome to Australia. Yo voy a hacer el guión turístico que te va a llevar por 3 lugares maravillosos de Australia en Melbourne. El primer lugar va a ser el río Yarra, en el cual hay 4 tipos de recorrido. El primero es un crucero normal en el cual puedes disfrutar de un pequeño almuerzo y ver un paseo. El segundo es un crucero cabaret en el cual puedes ver, puedes disfrutar de bailes tradicionales y una cena tranquila. El tercero es un recorrido kayak, el cual va a ser muy activo y divertido. El cuarto es un paseo en bicicleta alrededor del río. El segundo lugar es la Federación Square, en la cual es una plaza pública en la cual hay muchas obras de arte y su arquitectura es bastante a recalcar debido a que es muy hermosa. El tercer lugar, y fue fundada en el 26 de octubre de 2002. El tercer lugar es el Real Jardín Botánico de Australia Melbourne, el cual fue fundado en 1846 por el vicegobernador Charles Latrobe. Tiene 346 hectáreas de pura planta y parte del río y 10.000 tipos de diferentes especies. El contexto global es expresión cultural y personal y las habilidades son buen comunicador y pensador. Gracias por su atención. Bienvenidos a Cabo Verde. Mi nombre es Valeria Richani y hoy voy a ser su guía. Hoy les voy a enseñar 3 lugares turísticos. El primero es Santa Mónica. Es una playa que cubre la costa sudoeste de la isla de Boa Vista en el país africano de Cabo Verde. Su longitud total es de aproximadamente 15 kilómetros y se extiende desde el punto más occidental de la isla al punto más meridional de la isla. Sierra Malaguete es una cadena montañosa ubicada en la parte norte de la isla de Santiago, Cabo Verde, a 1.064 metros. Es el punto más alto del norte de Santiago. El último, pero no menos importante, es Monte Verde. Es la montaña más alta de la isla de São Vicente, en el país africano de Cabo Verde. La montaña se encuentra a 8 kilómetros al este de la ciudad de Mindelo, la principal localidad de la isla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Yepes y vamos a continuar por este tour por la isla de Cabo Verde. Pico de Fuego. Es el pico más alto de Cabo Verde, alcanza los 2.829 metros sobre el nivel del mar. Es un estratovolcán activo que se localiza en la isla de Fuego. Sin duda visitar este volcán en la isla de Fuego es obligatorio. Increíbles contrastes entre ríos de lava, playas negras de agua azul y los valles boscosos donde encontraremos cultivos de fruta, café y hasta producciones de vino. Ahora nos vamos a dirigir a un lugar único, se llama Buracona. Es una laguna rocosa con una cueva azul llamada el Ojo Azul de Cabo Verde. Es una piscina natural formada por el océano en las rocas de lava. Puedes nadar en la piscina natural justo al lado del Ojo Azul, pero cuidado, puede ser peligroso en días de mucho viento. Los buzos experimentados pueden explorar las cuevas y grutas escondidas en este lugar. Y por último, para relajarnos, iremos a Cabo de Santa, una hermosa playa salpicada de edificios de colores pastel, restaurantes al aire libre y bares con música en vivo. Pasarás un día especial en aguas cristalinas que albergan rayas y tortugas marinas. Espero que hayan disfrutado de todas las maravillas naturales que les ofrece Cabo Verde.
tenga un feliz día. Chao. Y ahora Cotuco, Arena Magallanes. Si estás pensando en buscar nuevos horizontes, de seguro que ya ha cruzado por tu mente la maravillosa Nueva Zelanda. Bay of Islands. Está compuesta por 144 mini islas entre el Cabo Bret y la península de Peruara. El clima de estas islas es subtropical y las actividades que puedes hacer son pasear en kayak, en crucero, en yate o puedes hacer buceo o pesca. También puedes encontrar delfines, tiburones, peces, entre otros. También puedes pasear por los pueblos que quedan por esta zona, como el pueblo de Bahía, y encontrar su pasado origen. El Acuario de Vida Marina de Kelly Tarton. Este acuario queda situado en la ciudad de Auckland y puedes encontrar peces tropicales, delfines, tortugas, tiburones y dos especies de pingüino. Queda al frente de la playa donde puedes observar su maravilloso atardecer. Parque Nacional Tongariro. Es el parque nacional más antiguo de Nueva Zelanda. Además, puedes llegar en bicicleta, carro o autobús. También puedes hacer estas actividades como alpinismo, paracaidismo, pasear en bicicleta o en kayak. También hay tres volcanes que son los más grandes de esta isla. Puedes encontrar un precioso lago color esmeralda. Y los tipos de turismo que puedes encontrar son aventuras y cultural. Gracias. Kira ora, maikite, sarangijo. Soy Iván Hermosilla y te invito a Nueva Zelanda para visitar tres lugares turísticos que te voy a recomendar si tienes pensado estar allí. El primero que les puedo recomendar es el Waitomo, que es una cueva en el sudeste de la región de Waikato, situada en la isla norte de Nueva Zelanda. Es una cueva en la que pasas por ella en bote, que es un turismo de aventuras, y en ella te puedes encontrar un gusano luminoso que habita en el techo de dichas cuevas. Eso te hace ver toda una maravilla dentro de esta cueva. El segundo a recomendar es el Sky Tower, en español, Torre del Cielo, que es una torre de telecomunicaciones de difusión de radio y televisión. Tiene una elevación de 320 metros, es un turismo de aventuras. Subes en ella a pie por un ascensor y en la cima te encuentras unas vistas increíbles de Auckland. El tercero y último por recomendar es el Monte Cook, que es la montaña más alta de Nueva Zelanda, con una elevación de más de 3.700 metros. Subes en ella por un medio de transporte. Es un turismo de montaña y en la cima te encuentras con un paisaje y una frescura tranquilizante que te hará sentir en otro mundo. Puedes visitar estos tres lugares y muchos más en Nueva Zelanda. Nos vemos luego. Good morning, welcome to Zambia. Yo soy Valeria Jiménez y el día de hoy voy a hacer su guía turística. Durante este tour van a poder apreciar y saber cada detalle de los maravillosos lugares que pueden visitar en Zambia. Nuestro tour comienza en las Cataratas Victoria, ubicadas en el distrito de Livingstone, conocidas por ser las cataratas más largas en todo el mundo, además de ser una gran frontera natural con el país de Zimbabue. En este sitio se practica el turismo de aventura, ya que contiene diversas actividades para realizar. Una de ellas es el vuelo de ángeles, que consiste en un recorrido por helicóptero por las cataratas, y también la Piscina del Diablo, que es un pozo en la orilla de las cataratas, solo para los más valientes. Nuestro siguiente sitio es el Parque Nacional Cafue. Es el parque más grande en todo el país y ocupa una gran parte de la cuenca del río Cafue. Es mayormente conocido por su abundancia de flora y fauna. Durante el ecoturismo podrás interactuar y observar a los animales, como los hipopótamos, las cebras, los elefantes, los rinocerontes y los leones. Y por último está el Campamento de Leones, ubicado en el Parque Nacional del Sur del Agua. Este sitio es un campamento tipo hotel de 4 estrellas. Durante este campamento podrás observar a los leones y leopardos, además de que te van a explicar todo sobre los animales y su vida silvestre. Buenos días, yo soy la turista Emiliana Ranguren y hoy voy a estar haciéndoles un tour de otros tres maravillosos lugares de Zambia.
El primer lugar que vamos a estar visitando es el Liuwa Plain National Park. Este parque es muy hermoso, tiene el suelo llano y tiene una flora y fauna maravillosa que podemos contemplar durante el camino. Alguna de las faunas de este lugar es el guepardo, la hiena, la manchada y el león. Nunca olvides traer a tu familia y amigos y tu maravillosa cámara para tomar hermosas fotos y que esta experiencia se vuelva inolvidable. Aquí también habitaba una leona llamada Lady Liuwa, que se convirtió en la leona más importante de este parque, ya que era la única que quedaba aquí. Ella falleció en 2017. El segundo parque que vamos a estar visitando es el Kansanga National Park. Este parque está situado en el distrito Serengeti de Zambia, en la provincia central. Este parque tiene una fauna y flora bellísima que podemos contemplar durante el tour. Alguna de la fauna más sencilla podría decirse de este parque es el elefante, el hipopótamo y la citatunga. En este parque habitan 114 especies de animales. El tercer y último parque que vamos a estar visitando es el Lower Zambezi National Park. Este parque es muy hermoso y podemos contemplarlo durante todo el tour y seguro lo vas a querer visitar. Este parque en sí está rodeado de una área de administración de juegos más grande, más conocida como el GMA. En este parque no hay cerca entre el parque y el GMA. Es decir, que las personas y los animales pueden convivir mejor y están libres de jugar con los animales. El contexto global de esta exposición es la globalización y la sustentabilidad. Espero les haya gustado este tour y esperamos volverlos a tener en este lugar. Nunca olviden traer su cámara para tomar hermosas fotos y que esta experiencia siempre esté en su vida. Siempre estaremos abiertos las 24 horas del día y siempre esperándolos con una sonrisa y un abrazo. ¡Chao! Hello, my name is José Miguel Perdomo y hoy yo les vengo a presentar este maravilloso país que representa África llamado Tanzania. Tanzania cuenta con una abundante vegetación y una extensa cantidad de especies de animales. También Tanzania nos presenta muchísimos sitios turísticos a visitar, de los cuales hoy les vengo a presentar tres. El primero que les vengo a presentar se llama el Parque Nacional Serengeti. El Parque Nacional Serengeti cuenta con 13.000 kilómetros cuadrados de territorio y también cuenta con muchas especies en las cuales podemos encontrar leopardos, guepardos, leones, tigres, cebras, jirafas, etc. El segundo sitio turístico que les vengo a presentar se llama el Monte Kilimanjaro. El Monte Kilimanjaro es uno de los picos más altos de África y una de las montañas ultra prominentes de la Tierra. Este se caracteriza por sus inmensas pistas de hielo que últimamente se han visto reducidas debido al calentamiento global. Y el tercero y último sitio turístico que les vengo a presentar se llama el Parque Nacional Tangarire. El Parque Nacional Tangarire, su nombre se lo debe a un río que lo atraviesa, que este es la fuente principal de agua en época seca para los animales. Muchísimas gracias y los invito a visitar Tanzania. ¡Abeu! Hello, my name is María Ángel y hoy les voy a hablar sobre los sitios turísticos más importantes de Tanzania, que queda al norte de África. 1. Zanzibar. En Zanzibar hay y está el centro comercial más importante de todo el mundo. 2. El lago Manyara. En las épocas de lluvia, ahí van y hay hogares donde viven los animales, más de 300 especies de animales. 3. La isla Mafia. La isla Mafia es donde atrae a los buceadores, deportistas y pescadores por sus hermosas playas de arena blanca. Contextos globales. Globalización y sustentabilidad y expresión personal y cultural. Habilidades. Comunicación, investigación y pensamiento. ABU. Bonjour, je m'appelle Martina Vázquez y mi país es Madagascar. Hoy les vengo a hablar acerca de tres lugares turísticos muy interesantes que de seguro vas a conocer. El primero es el Parque Nacional Isalo. Es muy conocido por su gran variedad de terrenos y por sus grandes piedras arénicas. Es un lugar que se puede considerar un tipo de turismo
de excursión, ya que es un lugar donde vas a aprender más allá de la naturaleza, terrenos y muchas cosas más de Madagascar. En segundo tenemos el Parque Nacional de Rano Mafana. Es un lugar que se puede considerar un turismo ecológico, ya que vas a encontrar mucha fauna y flora de Madagascar. Es un lugar donde vas a disfrutar mucho de animales, tanto como exóticos, al igual que interesantes. No se te olvide llevar tu cámara para así tomar fotos y tener un recuerdo increíble de una experiencia inolvidable. El tercero y último tenemos el Parque de los Baobabs, o mejor conocido, Avenue of the Baobabs. Es donde está la mayor reserva de baobabs y de lemures de Madagascar, ya que es el parque más sagrado e interesante de allá, porque es el típico árbol de Madagascar. Se puede considerar un turismo cultural, ya que vas a aprender acerca de la cultura y cosas típicas de Madagascar. Te esperamos allá y siempre con una sonrisa en la cara. Recuerda que estos lugares están abiertos las 24 horas del día para su hermosa cliente. Yemapel Valentina Díaz, el Monparto Miguel Martina Vázquez, el bienvenido a Madagascar. Les voy a presentar tres lugares turísticos hermosos de Madagascar en los que podrán observar sus hermosas vistas. Parque Nacional Montaña de Ámbar. Este parque es conocido como un oasis de frescura para sus visitantes. Aquí podrás disfrutar de una caminata. Podrás observar en este lugar turístico de aventura cultural sus bosques, ríos, lagos y montañas, en los que podrás observar a los lémures y camaleones, entre otros animales, en su hábitat natural. Para llegar a este hermoso lugar, puedes ir en taxi de ida y vuelta o en auto. Reserva Especial de Ancarana. Este lugar turístico de aventura, en donde podrás pasar un rato grandioso, donde podrás ver sus montañas rocosas y sus cuevas. Podrás observar sus árboles, subir montañas, y ver a los lémures, geckos y camaleones en sus hábitats naturales. En este lugar podrás pasar un rato que nunca olvidarás. Este es un lugar solo para aventureros. Parque Nacional Masoala. Queda ubicado en la península de Masoala y es un lugar de turismo de sol, playa, costero y de aventuras en el que podrás disfrutar de sus distintos tipos de ecosistemas. Podrás ver sus bosques, manglares, parques marinos con arrecifes de coral, pantanos, lagos y cascadas, en los que puedes hacer distintos tipos de actividades como snorkel, kayak y senderismo. Podrás ver a distintas especies de animales en este lugar. Para llegar a este hermoso lugar, puedes ir en un bote de motor y cuando llegues a la península, para ir al parque puedes ir en taxi o para los aventureros pueden ir en bicicleta de montaña. Gracias, espero que algún día vayan al hermoso lugar de Madagascar. Las habilidades que utilizamos fueron pensamiento, investigación, social, comunicación y autogestión, porque nos comunicamos y estuvimos de acuerdo en lo que íbamos a decir cada una según lo investigado y lo que habíamos aprendido antes. Y el contexto global es globalización y sustentabilidad, porque estamos hablando de los países del mundo, o sea, algo a nivel mundial. Good morning, my name is Carlos. And we are Sudan. Bueno, yo aquí les vengo a hablar sobre las maravillas de Sudán. Aunque no lo parezca, por ejemplo, si a ti te dicen, ¿conoces Argentina? Tú dirías que sí, pero si te preguntan, ¿tú conoces Sudán? La mayoría de la gente diría que no. Yo antes de esta exposición no sabía que era Sudán, pero ahora sé que tiene muchas bellezas naturales, donde podemos encontrar las pirámides del Marroe. Las pirámides del Marroe son más de 200 ejemplares. Son la reserva de pirámides natural más grande de todo el planeta. Pero ahora no solo está lo turístico, también podemos trasladarnos a la ciudad. En la ciudad podemos encontrar a la calle Neal Street. La calle Neal Street es una calle más modernizada que parece más como una calle tipo Nueva York, con edificios altos,
algunas calles como que con callejones y cosas así. Pero en la misma ciudad también podemos encontrar a la Universidad de Sudán. La Universidad de Sudán es una de las universidades más prestigiosas de toda la nación, porque un 70% o 80% que estudia ahí tiene más posibilidades de graduarse en ese país. Bueno, aquí los voy a dejar con mi amigo Alessandro. Hi, my name is Alessandra Nardi. La isla Tuti es una isla en Sudán donde el Nilo Blanco y el Nilo Azul se unen para formar la parte más importante del río Nilo. Este está rodeado por las llamadas tres ciudades de Jartum en la capital de Sudán, Omdurmán, la ciudad más grande de Sudán, y Jartum del Norte. A pesar de esto, la isla Tuti es el hogar de una pequeña aldea que fue fundada en el siglo XV. Ahora pasaremos al Museo Nacional de Sudán. En el Museo Nacional de Sudán fue fundado en 1971. Este está ubicado en la avenida El Nil, en Jartum. Este edificio de dos pisos fue construido en 1955 y se estableció como Museo Nacional en 1971. Este contiene las piezas arqueológicas más importantes y más grandes de todo el país. Ahora pasaremos al Yerbal Kal. El Yerbal Kal es una montaña pura que fue el lugar sagrado del reino de Napata. Está ubicado en una montaña pequeña, no muy lejos del norte de la ciudad. Las habilidades que practicamos en este trabajo fueron la habilidad de social, ya que nos arreglamos problemas que tuvimos para salir adelante, la habilidad de investigación, porque investigamos los seis lugares que nos tocó para exponer, y la habilidad de autogestión, porque nos organizamos para que ninguno de los lugares se pudiera repetir. El contexto global que practicamos en este trabajo fue globalización y sustentabilidad, porque trabajamos con el mundo y las ciudades que pertenecen al mundo. Goodbye and thanks for attention. Good morning, my name is Camila and my partner is Valentina Medina. Y hoy les vamos a hablar sobre seis lugares turísticos de Sudáfrica. Ciudad del Cabo es una ciudad portuaria en la costa este de Sudáfrica, en una península bajo la montaña de la Mesa. Desde los teleféricos se puede ver una vista panorámica de la ciudad. Durban es una ciudad costera. El Jardín Botánico de Durban exhibe especies de plantas africanas. Y además es conocida por sus influencias coloniales, indias y africanas. Parque Nacional Kruger, en el noroeste de Sudáfrica, con la mayor densidad de animales salvajes, incluyendo cinco especies de caza mayor, que son los leones, leopardos, rinocerontes, búfalos y elefantes. Y ahora los dejo con mi compañera Valentina. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Medina y mi país es Sudáfrica. Hoy les vengo a hablar sobre los lugares turísticos. La prisión de Rubén Isla, a 12 kilómetros de la costa de Ciudad del Cabo. Se encuentra Rubén Isla, cuyo nombre holandés en las Islas de Foca, visita esta isla cuya especial relevancia por su historia, como ya que ahí se guardaban los presos y los leprosos. Continuemos con la Montaña de la Mesa. La importancia de la Montaña de la Mesa, ya que yerge majestuosamente en el Cabo de la Justicia solamente por su representación en la bandera de la ciudad y en otras insignias locales, en que se considera desde noviembre de 2011 una de las maravillas naturales del mundo. Uno de otros lugares de la Ribera de la Victoria y Alfred, en el puerto de trabajo, ya que ofrece el mayor entretenimiento de la manera de restaurantes, tiendas y lugares, ya que ofrece un muy buen servicio hacia la costa. Muchas gracias. Hula hula a Fiji. Welcome to Fiji. Bienvenidos a Fiji. Suva es la capital de Fiji. Está localizada en la costa sureste de la isla Viti-Levu, en la división de Fiji Central, de la cual también es la capital. Suva se convirtió en la capital de Fiji en 1877, cuando la geografía de Kaivalagi, un antiguo asentamiento europeo en el Cuba, en la isla Ovalau, se volvió muy restrictiva. Viti-Levu, situada en las coordenadas 17 grados 48 centígrados
segundos, sur, 178 grados, c, 0 segundos, este. Esto significa que está justo en el meridiano de Greenwich, lo que significa que recibe el año nuevo en primer lugar. Es la isla más grande de Fiji y una de las más grandes de Oceanía. En ella se encuentra la capital del país, Suva, y gran parte de la población. Las islas Mamanuca de Fiji son un archipiélago volcánico situado al oeste de Nadi y al sur de las islas Yasawa. El grupo es un destino turístico muy popular, que consiste en 20 islas. Aunque 7 de ellas estén cubiertas por el Océano Pacífico, una de las islas, Monuriki, fue el lugar donde se grabó la película Náufrago. Ahora los dejaré con mi amiga Sofía Pérez. Gracias, Gabriel, por el pase. En cuanto a ustedes, welcome to Fiji, a real paradise. En este tour virtual visitaremos las más bellas maravillas de dicho archipiélago. Acompáñenme. The Garden of the Sleeping Giant. Este lugar es perfecto para ti, sí, que viajas ligero. Tu mochila y tú pueden observar más de 40 especies interesantísimas. Ahora están viendo a Nadi, un pedazo de paraíso que no es solo para tomar sol, debido a que al punto del atardecer se aprecian y escuchan sus bellezas. Por otro lado, podrás conocer a muchos nativos que te hablarán un poco sobre su hermosa cultura. Dirijámonos ahora a Malolo, la segunda isla más grande de Islas Mamanuca, la cual ofrece actividades como tomar un paseo en kayak. Todo lo podrás ver junto a un hermoso cielo azul y un mar turquesa. Bye, see you later, and don't forget, Fiji is waiting for you. Buenos días, Mohamed aquí, Mohamed Kifi, Valentina Quiñones, Fabián Pérez, mi persona Héctor Orozco, tenemos el gusto de ser su guía turístico y mostrar los sitios emblemáticos de este país. Marruecos tiene muchos sitios turísticos, pero en esta ocasión le vamos a mostrar los más emblemáticos y los más atractivos. En primer lugar, visitaremos el Monte Toucab, que es el pico más grande de Marruecos y de toda África del Norte. Su altura es de 4.167 metros sobre el nivel del mar y es uno de los pocos picos en Marruecos con nieve. Su clima es totalmente nevado y lo que lo atrae a los turistas es la nieve que está en el pico, y se organizan expediciones para explorar todo el parque nacional. Ahora visitaremos el Palacio de la Bahía, que fue construido a finales del siglo XIX por Sima Zhoa. Su intención era que fuese uno de los palacios más grandes de todos los tiempos. Su nombre significa brillantez y él está rodeado de unos hermosos jardines en Marrakech. Su extensión es de 8.000 metros cuadrados y en ese año se intentó construir al estilo islámico y marroquí. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Fabián Pérez. Mi nombre es Fabián Pérez y el día de hoy seré su guía turístico. El día de hoy iremos a dos lugares turísticos de Marruecos. En nuestro primer recorrido iremos al Jardín Mayoré. El Jardín Mayoré fue construido por el artista llamado Jacques Marollet. Es un jardín botánico ubicado en la ciudad de Marruecos, que contiene plantas de todos los continentes, tales como flores, cactus y palmeras, etc. En él habitan 15 especies de pájaros que solamente se pueden encontrar en el continente norte, en el norte del continente africano. En nuestro segundo recorrido iremos al Palacio El Badí, o como mucha gente le dice, el Incomparable. El siglo XVI fue construido por el sultán Saad Ahmed al-Mausi. Contenía más de 300 habitaciones decoradas con los materiales más lujosos de esa época, tal como oro, cristal y mármol. El siglo XVII, el sultán Mulay Ismail lo destruyó todo y quedó como una reliquia de historia de Marruecos, donde muchos turistas van a disfrutar.
Los dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Valentina y los invito a que terminen conmigo este viaje por todo Marruecos. Ahora les voy a enseñar un pueblo muy hermoso, y es el pueblo Mersoura. Es un pequeño pueblo ubicado en el desierto de Sahara, cerca de la frontera con Argelia. Tiene un clima desértico caluroso con apenas lluvias. En Mersoura tienes diferentes actividades. Una de las más famosas es el paseo en camello y cuatrimoto. A pesar de estar ubicado en el desierto, es un pueblo muy preparado para el turismo. Tiene hoteles de todo tipo para el turismo internacional. Ahora les voy a hablar de la Casa Blanca. Es una de las ciudades más pobladas de todo Marruecos. Tiene más de 3 millones de habitantes. Es una ciudad, puerto y un centro comercial ubicado en el oeste de Marruecos. En Casablanca tienes muchas actividades. Puedes fotografiar la torre del reloj, puedes ir a la Plaza Naciones Unidas, puedes ir al centro comercial Anfa Place y puedes hasta conocer las medinas de Casablanca. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por toda su atención. Y sin más nada que decir, Hambarin Parimbar. Hello, my name is Irene Velázquez and welcome to Ghana, the land of the contracts. Este es un país muy cómodo y fácil para viajar, con muchos medios de transporte públicos con los que te puedes trasladar a distintos sitios de interés. En Accra se encuentra el mausoleo de Kwame Nkrumah, en donde se practica el turismo cultural. En este se albergan los restos del primer presidente y padre fundador de la República, y es un sitio totalmente público y gratuito. A 2 horas de Accra se encuentra el Parque Nacional de Kakum. En él se practica el turismo de aventura. Está formado por Selva Virgen y es uno de los sitios turísticos más conocidos en este país. El costo de entrada es de unos 10 euros. En este podrás caminar por sus pasarelas suspendidas entre los árboles y estar en contacto con aves y mariposas. Un poco más lejos de Accra se encuentran las Blue Waterfalls o las Cataratas de Agumaza, que significan permitirme fluir. En esta se practica el turismo de aventura. Son conocidas también porque son las más altas de África Occidental, midiendo unos 80 metros de altura. Para llegar a estas tienes que atravesar por un santuario de vida salvaje, donde también podrás estar en contacto con distintas especies de aves y mariposas. Al llegar podrás descansar en sus piscinas naturales.